buenas tardes. Es una tarde inusitada, les voy a explicar por qué. En realidad, esta es la primera función que hacemos domingo a la 1:30. Normalmente las obras de teatro no hacen función los domingos a la 1:30, pero nos pareció que esta obra era perfectamente apropiada para ello, pero dijimos, ¿cómo hacemos que se entere la gente que vamos a hacer función los domingos a la 1:30? Y pues decidimos develar una placa, ¿por qué no? Estamos cumpliendo 50 representaciones, esta es una obra realmente hermosa. Creo que estos actores no la hacen, la abordan verdaderamente. Es una cátedra de actuación lo que tenemos en cada función y creímos que era digno de celebrarse, que era digno de compartirlo con ustedes. Y entonces dijimos, pero si vamos a develar una placa de 50 representaciones, que es algo totalmente inusitado y que nunca se hace, debo aclarar que son las primeras 50 representaciones de lo que esperamos ver muchas más. Dijimos, pues necesitamos una gran estrella que venga a develar la placa y que quiera venir el domingo en la mañana a develar la placa. Y entonces dijimos, pues una estrella de casa y una actriz también entrañable que hace una obra divina que se llama Un Dios Salvaje. Aceptó estar aquí nuestra queridísima Ludvika Paleta. Por favor, Ludvika, adelante. Creo que es una obra muy digna de ponerla en la mañana. Yo no sabía que incluso podría venir mi hijo a verla y podría, me parece una obra fantástica en la que puede venir incluso los niños chiquitos y los no tan chiquitos como el mío. Me conmoví muchísimo, disfruté muchísimo, me reí muchísimo. Aplaudo mucho su lindo trabajo de dirección y grandes actores. Disfruté mucho, mucho. Creo que como todos, me identifiqué muchísimo con ciertas frases, con ciertos momentos. Y bueno, pues que sean las primeras 50 representaciones de una gran, gran temporada. Parece increíble y acertado que hagas una función a la 1:30. Creo que hay muchísima gente que preferiría estar en el teatro a la 1:30 que a las 7:30. Ya los domingos como que no es lo mismo que antes. Y ya cuando uno dice no es lo mismo que antes es que ya estamos muy viejos. Sí. Yo estoy encantado, feliz, agradecido. Que llevamos 3 obras en un año, en poquito más de un año. Nada más te encargo mucho que si les pidas mi cuarto aquí arriba. Ufa, porque yo estoy aquí de viernes a martes. Y estoy feliz, estoy maravillado de compartir el escenario con una primerísima actriz que lo único que hace es darme cátedra de actuación. Y como hablo bien poquito, pues lo único que hago es admirar tu trabajo. De verdad, de verdad. Es un placer trabajar contigo. Gracias, Morris, y gracias a todo el equipo de producción de Ocesa. Muchas gracias. Antes de revelar, quisiera revelar 3 cosas. Primero que nada, que está aquí el señor padre de Ludvika Paleta. Bienvenido. Está aquí mi señora madre y lo tengo que decir. Bienvenida, mamá. Y que la semana pasada fue tu reconocimiento a tu trayectoria, Ludvika. Es que le hicimos a Ludvika un reconocimiento en El Dios Salvaje y le dije que tenía muchísimas virtudes,
entre ellas que es una mujer guapísima, pero claro, acababa de terminar la función, que es una batalla campal, por si no lo han visto, y Ludwika estaba toda, como termina la función, y me dijo, sobre todo ahorita, pues sí me dio mucha risa, vean lo que es una mujer guapa verdaderamente, o sea, de parar el tráfico, la verdad. Dicho lo cual... Oye, yo quiero agregar que, bueno, estaba pensando en que, digo, todos tenemos una mamá y muchas tenemos un hijo, y yo decía, ¿por qué será que las mamás hablan tanto? ¿Será que yo también hablo tanto? ¿Será que mi hijo piensa que yo también hablo tanto? Sí, me seguramente. Ha dicho. ¿Viene y se queja hasta acá? Sí, seguramente, pero bueno, Te agradezco, Morris, la invitación. Otra vez, gracias por este momento tan lindo que nos hicieron pasar, Héctor, Beatriz. La voy a recomendar muchísimo. Creo que es una obra que toda la gente tiene que ver. Me encantará traer a mi hijo y que él me diga si en realidad hablo tanto. Y bueno, pues nada, muchas felicidades, que sean muchas, muchas más. Pues a ver, una, dos, tres, pues ahora sí que soy yo sola, ¿verdad? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! O sea, si Maurice Gilbert celebra las primeras 50 representaciones de Por el placer de volverte a ver, de Michelle... Blay. Como el coquetín. Exactamente. Con Héctor Suárez Gomis. Y la primera actriz, Beatriz Martínez. Claudia Romero. Dirección residente Rina Rajlewski. Diseño de escenografía Violeta Rojas. Diseño de iluminación Manuel Ruiz. Diseño de audio José Antonio Ávila. Diseño de vestuario Emilio Rebollar. Música original Carlos Meta. Equipo de producción, Morris Gilbert, Federico González Cortón, Laura Rodo, Adriana Vicky, Eric Medino, Lizy Castro, Agustín León, Andrés Naime, Elizabeth Flores, Paulina Alcázar, Diana Vilchis, Hugo Hernández, Gabriel Iturbide, Miriam Aragón, José Luis García, Níger Reina, Roberto Álvarez, Adrián Santiago, Alma Rosales, Margarita Castillo. Uno dice de nuestra placa, seguro, Ludwika Paleta. Bueno, tengo que agregar un par de cosas y ya nos vamos a comer. Agradecer al Hotel NH su hospitalidad, son realmente muy gentiles lo bien que nos tratan en este hotel. Así el que es nuestro patrocinador, a Rubén Lara, mi colega productor que está aquí esta tarde. Compartiendo este momento de felicidad teatral, a todos los medios de comunicación que como siempre nos acompañan, les agradecemos su presencia, ayúdenos a difundir esta obra, creo que merece que todo México la vea y que sepan que ahora hay la opción de los domingos a la 1:30, para eso hicimos esta función, para difundirlo, y pues por supuesto hay develación, tenemos que tener cóctel, pero como es una hora imprudente para un cóctel. Nuestro cóctel de esta tarde es de aguas frescas y helados. Así es que están invitados ahora a la salida del teatro. Agua de melón. Agua de melón, agua de sandía y helados. Exacto. Ojalá les haya gustado porque realmente esta obra es nuestra. Gracias. Mi querida, gracias.